Fui a ver a mi amada Dohua. Si tiene un hijo, ya sabes que será mío. ¡Señor! ¡Señor, por favor, ¿a dónde va? Oímos las noticias. Nosotros ya nos marchábamos. ¿No debería estar de duelo en este momento? Vine porque es la única manera de cambiar su destino. ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue lo que usted hizo? Bloqueé su portal de energía. Vivirá, pero no podrá hacer hechizos. ¡Que quede claro! ¡Que nadie abrirá su portal! ¿Cómo puede hacerle algo así a su propio hijo? ¿Mi hijo? ¿Por qué controla mi destino? Nadie en este mundo lo considera mi padre. Encontraré a alguien, un maestro que abra mi portal de energía. Lo encontraré por mi cuenta. Un día destruiré esa espada. Encontré a 12 maestros. Todos me expulsaron. Al fin encontré a la que cambiará mi destino. Desde que te vi, lo supe. Serás mi maestra. Parece que vio algo que es muy especial en mí, joven amo. Mencioné tus ojos. Ah, sí, eso. La marca azul de un cambiaalmas florece. La marca está en mis ojos. ¿Entonces quieres pelear aquí? Yo podría matarte. Esto es Sonrim. Te atraparán. Yo solo quiero ayudarte. Quédate conmigo. No te atraparán. ¿Cómo deberías llamarme? Joven amo. ¿Yanuk? Sí, yo. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? Oh, ella es mi sirviente, Mudok. ¿Mudok? Yul, la asustaste mucho. ¿Te importaría bajar esa cosa? Mudok, ¿estás bien? Mudok. Todo está bien.
joven amo. ¿Jan-Nuk? Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a ver al líder, pero me sorprendió la batalla de afuera. Eran unos intrusos y tú no puedes pelear. Pudiste meterte en problemas. Hiciste lo que era correcto al esconderte. Pero ella se asustó y la seguí hasta aquí, tú. Duele. ¿Quién es ella? ¿Y ese cuchillo? Ella... ¿Protegías a tu amo? Eres admirable. Él es muy débil. Debes protegerlo como te sea posible. ¿Ah? Sí, debo protegerlo. Él es mi amo. No, 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 no. El amo debería protegerte a ti. ¿Pero qué? Suéltalo. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Por qué me miras así, eh? Baja la mirada. Sí, joven amo. Fuiste tú quien huyó al verme, Mudok, ¿verdad? No quise asustarte. ¿Te encuentras bien? ¿Mudok? Estoy bien, joven amo. ¿Ya se calmó todo? No, es un completo caos. El cuerpo de Naxu desapareció. Como creía, el Danju los envió. Solo tengo que sacarlo de aquí a salvo. Una cambia almas. La asesina Naxu. Quisiera saber cómo luce en su forma original. Este hombre sabe quién soy. Antes de irme, lo mataré. Deben haber pasado la barrera del bosque. Atravesaron la barrera. Lo seguiremos. Es tarde. Solo los Sonrim pueden atravesarla. Tenemos un espía. Debemos pedirle ayuda a los Jin. El cuerpo estaba en esta habitación. Oye, Uk, ¿viste algo sospechoso mientras te escondías? ¿Sospechoso? Yo solo vi a Mudok. ¿Y si Naxu cambió su alma a otro cuerpo y ocultó el suyo? ¿Solo puede cambiar su alma con otra mujer? No es algo fijo, pero para evitar un choque de almas hay que cambiar a un cuerpo de sexo, edad y complexión similares. Yo nunca la he visto, pero Naxu era bajita, delgada y joven, como Mudok. ¿Pero cuál es su problema? Si se pareciera, ¿crees que la llamaría Naxu? Mírala bien. ¿Qué clase de asesina es tan linda? Así es. ¿Ella parece un monstruo? No. Es humana. No hablemos mal de los muertos, incluso de ella. Joyom quiere verlo, señor. Vayan ustedes. Igual no le agrado. Claro, así estarás a salvo. Vamos.
cuerpo se congeló. Como no hay mal olor, asumo que está bien. Naxu. Así es. Me llaman la asesina de las sombras. Naxu. He pensado en por qué me ayudaste. ¿Acaso te envió Danju? No. A mí nadie me envió. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Yo ya te lo dije. Pero tú no me entendiste. Tus hermosos ojos. ¿Tú te enamoraste de mí? ¡No te rías! ¡Es lo único que tiene sentido! Es cierto que te llamé hermosa. Pero solo lo hice porque quiero algo. Entonces, ¿qué quieres? He estado buscando al mejor maestro de todos para que abra mi portal. Y ya te encontré. Naxu, quiero que seas mi maestra. Señor, hay noticias. ¿Acaso invocó al fantasma de los Jin? Sí. Solo dice que está aquí, en Somrim. Claro, así es. Hay un cambiaalmas dentro de los muros. ¿El hijo de Yang Kang le pide a una asesina que sea su maestra? ¿En serio qué cosa tan absurda? La maestra abrirá el portal del aprendiz y le ayudará a dominarlo. Y él la esconderá para que esté a salvo. Creo que podríamos tener una bella relación beneficiosa para ambos. Lo dudo. Si no quieres ser mi maestra, entonces seremos esposos. ¿Acaso prefieres eso? ¡Cállate! Escuché que todos tus maestros te expulsaron. ¿Entonces fue por ser así de ridículo? Mis exmaestros no tenían ninguna debilidad. Pero ahora tendré uno con una gran debilidad. No saldrás de aquí con vida sin mí. Sabrán que eres una cambiaalmas. ¿En serio? Ellos no me encontrarán. Si yo te mato. Despiadada. Después de ayudarte. Créeme, no soy tan dulce como parezco. Te traje a mi casa con la placa de Jade. Y te traje a Somrim con la espiritual. Y ahora, estamos aquí. La habitación secreta. Si esta puerta se cierra, solo puede abrirse desde afuera. Estamos encerrados. ¡No te muevas! Un paso en falso y el suelo se derrumbará. Si me matas, los hechiceros te matarán en lo que crucen la puerta. Pero si trabajamos juntos, ambos saldremos ilesos. No tengo energía para subir su portal ahora mismo. Si nos quedamos aquí, lo notará. ¿Y mi espada? Estoy muy débil por el cambio. Necesito mi espada para poder abrir tu portal. Sin mi espada, no importa cuánto tiempo permanezcamos aquí. Para eso tengo que salir. Deténla. ¡Haz algo! No puedo hacerlo hasta que haya bajado del todo. ¡Tú! ¿Me mentiste? ¡Oh! ¡Ah! ¡Te dije que se derrumbaría si estabas donde no era! ¡Quétate! ¡Te resbalas! ¿Pero dónde está tu cara? ¡Cállate! ¡Oye tú! ¡Hijo de...! ¡Ah, suéltame! ¡No fue a propósito! ¡Suéltame! ¡Espera, espera! ¡Quédate así! ¡Oye! ¿Y cómo haremos para encontrar tu espada?
Sé quién la tiene. Puedo encontrarla. Salir de aquí es peligroso. Debemos resolverlo aquí. ¿Tiene que ser esa? ¿Ah? Entonces pide otra impregnada de energía. Claro que no. Tiene que ser la mía. Por ahora vamos a buscarla. Primero lo distraeré y lo mataré. ¿No tienes energía? Creí que actuabas torpe para ocultarlo. ¿Es grave acaso? Vienen los hechiceros. Esté alerta. ¿Pero por qué alerta? Ellos son mis aliados. ¿Cree que es un buen momento para esto? Inmaduro. ¿Por qué osas hablarle así a tu amo? Bajaré la mirada, mi joven amo. ¿Quién es ella? Soy Mudok, la sirviente del amo Jan Uk. ¿Oyeron? Es mi sirviente. Parecen estar ocupados. Vamos, Mudok. No pueden irse. El líder ordenó que todos se reúnan en el centro de entrenamiento. Pero no soy de Sonrim. Quiere que toda persona dentro de los muros se reúna en un solo sitio. ¡Uk! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos aquí? Atraparán a uno de los hombres de Naxxu. Naxxu. Uno de ustedes ayudó a los hombres de Naxxu en Sonrim. Señor, ninguno de los presentes tiene su identidad en tela de juicio. Por fuera, todos parecen ser de Sonrim. Por eso pedí ayuda. La doncella Jin Cho-yeon de la familia Jin llegó con Kiku. ¿Yanuk? ¿Pero qué hace aquí? No lo sé. Debe ser el Kigu de los Jin. ¿Kigu? ¿Qué? Un Zapsali que detecta magia. Kigu. Ahí. Un intruso. El Giku encontrará al cambiaalmas. Encontraré al que luce como nosotros, pero que tiene otra alma por dentro. Cierren las puertas del centro. ¡Sí! ¡Sí! Ahora, cualquiera que trate de salir de aquí será considerado un espía y morirá. Comiencen. Thank you.
magia de alquimia de almas tiene una debilidad, una brecha entre cuerpo y alma. Por allí se escapa la energía maligna. Kigu puede detectarla. Jan-Uk, si me atrapan, por favor, finge. ¿Por lealtad? Por deber. Jan-Uk, no quiero ser un hazme reír. Por estar ayudando a alguien como tú. Quédate conmigo. Nadie se atrevería a dejar que esa cosa horrible me ataque. ¡Almas! ¡Por él! ¡Atrápenlo! ¡Vamos! Oí que se petrifican cuando se descontrolan. Era cierto. Sonrim ha recibido mucha ayuda de los Jin. Yo sé que un día ustedes nos van a ayudar. Santo cielo, los hijos de las cuatro grandes familias de Dejo están aquí. Oí que los llaman las cuatro estaciones. Y verlos aquí juntos es todo un placer. Sí, antes nos veíamos más, pero como Uk y Cho-Yon anularon su compromiso... Ya ordené que nos prepararan el té. Vengan por acá. No sabía que vendría. Oí que lo expulsaron de Kisan. Ah, sí. ¿Sigue monitoreando lo que hago? No creo que deba. Todos están hablando de su expulsión. Lo escuché por casualidad. Ah, sí. Una de las invitadas parece estar incómoda, así que procedo a retirarme. Imbécil. ¿Vamos? Vengan.
Oye, perdón, tú. ¿No has visto a mi sirviente de casualidad? Es pequeña, delgada, de cara redonda. ¿No la has visto en serio? ¿A dónde se fue? El espía que Danjo infiltró en Songrim era un cambialmas. Debo encontrarlo. Dijiste que no eras leal, pero resulta que eres diligente. Por eso mismo fue que lo dejé. Si no, yo estaría fuera de aquí y estarías muerto. ¿Qué vil? Yo no soy la Mudok, que siempre obedecía tus órdenes. Naxu, la decapitadora. Arriesgaba mi vida al pedirte cualquier cosa. Al seguirte a Songrim, la arriesgué otra vez. ¿Qué se supone que haga si eres tú quien decide si me matará? ¿Entonces serás mi enemiga o serás mi maestra? ¿Sabes algo? Siempre estás lanzando una mirada muy intensa. Así te van a atrapar. ¿Acaso puedes ver la marca en mis ojos? Para nada. ¿Y ahora? Esa cosa ya la he visto. ¿Y ahora? Sí, definitivamente. Pero supongo que no te pararás tan cerca. A menos que quisieras besar a alguien. ¿Qué pasa? ¿Solo trato de ayudar? Cualquiera que se acerque tanto, morirá. Entonces podría ser tú. El Zapsali. Si te ataca, ¿también te vas a petrificar? Corre. Yo me encargo. La vasija del Kiku era una reliquia. Bueno, solo quería echarle un vistazo. ¿Qué clase de reliquia es tan frágil, no es cierto? ¡Yanuk! Vamos a hablar, vamos. Uk. Uk. Oye, Uk. Ven, ¡Yanuk! ¡Uk! ¡Uk! ¡Yanuk! ¡Uk! Lo voy a reparar. Ahora vayan a buscar todas las piezas. Sí, señora. Es obra de tu amo. Lo rompió para salvarme. Yanuk,
El año pasado anuló su compromiso con ella. Ahora rompió su reliquia. ¿Quién? Ella. Con la doncella Ji Cho-yeon. Lo expulsaron, el compromiso. ¿Y ahora esto? Pa. ¿Ahora qué hará tu amo? ¿Dónde está mi amo? Bueno, la verdad, Uk va a recibir un castigo bastante grave. ¡Tembie! ¡Hasta aquí, San! ¡Te expulsaron en menos de 6 meses! Dime, ¿por qué viniste hoy? Oí que te afectó mi expulsión, así que vine a disculparme. ¿Esa es tu disculpa? ¿Por qué la rompiste? Me llamó la atención hace un rato y quise verla más de cerca, pero se me resbaló. No habría pasado si supiera algo de magia. Todo es porque no he aprendido. ¡Yanuk! El joven amo dañó la puerta de la habitación secreta. Pequeño, fue a propósito. Está celoso. Ve. Esta vez no dejaré que te salgas con la tuya. Hasta que yo diga, le prohíbo a Yanuk moverse del lugar en el que está. O decir una sola palabra. Recapacita. No te preocupes. No lo castigará por mucho tiempo. Una vez lo dejaron toda la noche y casi muere congelado. Su portal apenas le permite mantenerse con vida en casos extremos. No puede enfermarse. Entonces tienen que abrir su portal. Es lo que él más quiere. ¿No son sus amigos? No tenemos la habilidad para hacerlo. Nadie en Sonrim, no. Nadie en Dejo puede hacerlo. Entonces el castigo del amo será para siempre. Me dieron permiso para el té. Joven amo, su sirviente se va a retirar. ¿Te vas a ir sin mí? Usted es leal y diligente. Por eso me acogió, me trajo aquí. E hizo de todo para protegerme. Tiene que saber que no puede decírselo a nadie. Yo estoy a salvo gracias a usted. Todo al que he conocido ha querido matarme. Eres el primero que quiso salvarme. Incluso a esta distancia, yo no te mataré.
Enviaré un regalo de disculpa a Kisan. Y le enviaré mucho dinero a la familia Jin para reponer la reliquia. Esta vez, Uk se sobrepasó. Tuve que castigarlo por eso. Me alegra que lo castigara. Fue suficiente. Ahora me lo llevaré a casa. Sí, adelante. Muchas gracias. ¿Está todo bien? Para nada. Mudok, ¿ella regresó? ¿Por qué regresaría a casa? Y hablando de ella, ¿a dónde fue mientras lo castigaban? Olvídalo. Dígame, ¿y la habitación secreta? Dicen que no cierra. No lo sé. ¿Por qué la reliquia? Ya te dije que... Yo no lo sé. Ya no más preguntas. Los petardos que quería. Podrán verlos a muchos kilómetros. Está bien. ¿Qué es lo que quiere hacer el amo con tantos petardos? Dicen que lo castigaron fuertemente. ¿Qué está tramando ahora? Shh. Es un secreto. No puedes decirle a nadie. ¿Yuvol? Debe mantener bajo perfil. La placa espiritual. ¿Puedes entrar libremente? Tu amo debe confiar mucho en ti. ¡Oh! ¡Es un objeto precioso! Estoy tratando de venderlo. Esto no se vende fácilmente. ¿No? Oí que hay un lugar donde lo comprarían. ¡Claro! Hay una taberna que se especializa en el mercado negro. Pero no será fácil conectarte. Van a pagar mucho. Entonces, ¿me das más pollo? Claro, lo pondré en la cuenta de tu amo. Come, come mucho. El cuerpo de Naxu está aquí, pero su alma está en otro cuerpo. Les daremos nuevos cuerpos. Lo haremos con la alquimia de almas. No teman sacrificarse por mí. ¡Sí! ¿Mi espada? Estoy muy débil por el cambio. Necesito mi espada para poder abrir tu portal. Incluso a esta distancia. Yo no te mataré. Ah, ya perdí el apetito. ¡Amo! Amo, lo lograron. ¿Mudok? ¿Pero qué tiene que ver Mudok? Nada, olvídalo. Jin Mu de los Chonbugan atrapó a los hombres de Naxu. ¿Qué? Jin Mu trajo los cuerpos, los metió al palacio. Nosotros capturamos a Naxu. Me preocupa que Sonrin sea un hazmerreír. ¿Acaso es cierto que Jin Mu no capturó a ningún hombre con vida? Eso es cierto. Así no encontraremos al responsable de la alquimia. La líder de Jin Jo Won, Jin Ho Kyun. Jin Mu, el asistente de Guan Yu, de los Chonbugan, ¿atrapó a los asesinos? ¿Cómo atravesaron la barrera de Sonrin dos veces?
Había un espía cambia almas, pero pudieron atraparlo con el Kigu de los Jin. ¿Kigu? Me gustaría verlo. Me temo que eso no es posible, señor. Se rompió por un error de Son Rin. ¿Pero cómo pudieron hacerlo? Ofrezco disculpas. Bueno, por su gran trabajo, promoveré a Jinmu como el nuevo Guan Yu. No puede hacerlo. Yang Kan es el Guan Yu actual. El difunto rey le dio esas túnicas y espada a Yang Kan para ser el Guan Yu. Además, también está su hijo Yan Uk. Yang Kan usa su entrenamiento como excusa para no venir. Y su hijo Yan Uk no puede hacer magia. Entonces, ¿quién se ha hecho cargo? Ha sido Jinmu. Señor, el conjuro que extrae y manipula almas humanas es magia prohibida entre hechiceros. Son Rin siempre ha sido quien detecta y castiga a los transgresores. Incluso con el cambia almas del incidente, Son Rin pudo haber buscado y eliminado a la fuente. Pero gracias a él, no quedó un solo sospechoso vivo. Arruinó todos nuestros planes. ¿Le molesta que los Chombugan se llevaran el crédito por atraparlos? Naxu fue capturada por Son Rin y se robaron el crédito. No vinimos aquí a discutir eso. El Wan Yu, cuando Yang Kan regrese de su viaje, los hechiceros se reunirán y lo decidirán. En cuanto a él, dele otra cosa. Jinmu, dime qué es lo que tú deseas. La gente está alterada. Permítame quemar el cuerpo de Naxu y su espada. Como Son Rin la perdió una vez, los Chombugan la guardarán. Como usted diga. Ellos siempre se han resguardado las espadas impregnadas con la energía de los mejores hechiceros en Yongjingak. Ahora, ¿romperán la tradición? Dijiste que Jinmu tiene la espada de Naxu. Pero dijo que quemará el cuerpo de Naxu. Estará presente para ver cómo lo queman. ¿Quién? ¿Naxu? ¿Sigues creyendo que cambió de almas? ¿Todavía insistes en que sea tu maestra? En fin. Sírveme un poco de té. ¿Qué té? ¿Por qué no lo haces tú mismo, holgazán? Oye, Mudok, ¿dónde está tu sirviente? La buscaré. Pero primero la espada. Viendo cómo se deshizo de mí, debe pensar que no pude cambiar y morí. No puedo buscar al Danju porque no sé quién es. Si buscas a quien está vendiendo esta placa espiritual, me encontrarás. Te esperaré. Es Danian Gok. Vine por la espada de Naxu. ¿Y para qué? Oí que su majestad le permitió a los Chombugan quedársela. Y es más, que justo que la casa de Guan Yu la tenga. Como el Guan Yu no está, es correcto que yo como asistente la tenga. Como el Guan Yu no está, es correcto que su hijo la tenga. Oí que estás buscando un maestro. Me encantaría ofrecerme, pero no puedo desafiar las instrucciones de tu padre. No sé por qué razón un padre
bloquearía a su hijo. Tiene la energía de un hechicero. Alguien ordinario como tú no podría ni siquiera desenvainarla. ¿Temes que la desenvaine? Si lo hago, calificaría para ser el próximo Wan Yu, por lo que tú no podrías optar. Quédate tranquilo. Todavía no puedo. Todavía. Vi petardos de Danyangok. ¿Seguro que fue de Danyangok? Sí, donde Naxu vivía. Del valle. Busco una placa espiritual. No voy a aceptar tu oferta. Oye, sírveme otra ronda. Vinieron a buscarla. ¿Y alguien vino a comprarla? La habitación al fondo. Ella la robó. Estoy segura que fue ella. ¿Usted vino por esto? Vine a comprar la placa espiritual. Vino al lugar correcto. Ya no es útil. Deshazte de ella ahora. Soy yo. Te dije que me avisara si alguien traía ese dibujo. Sí, lo hice. Está allá arriba con el comprador. Entonces, ¿realmente fue Ejian? ¡Ah! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! Nosotros somos del Chombugan. Atrapamos a una ladrona. Sigan con sus cosas. La mató. Creyó que era yo. Danju me eliminó. Si no lo queman, revivirá. Deberían quedarnos juntos. Eres... ¿esa chica? ¡Adelante! ¡Sí! No
¿Los Chombugan atraparon a Naxu? ¿Sonrim no pudo? Sonrim quedó humillado. Mira, el asistente Guan Yu está por allá. Oh. El Dan Yu era Jin Mu, el asistente Guan Yu de los Chombugan. Me estoy quemando, al igual que mi hogar y mis padres, ese terrible día. Te daré fuerzas. ¿Me vas a seguir? Vamos. Joven amo, como pudo ver, no pude hacer nada, sino ver cómo todo ardía. No podré hacer nada por usted. Yo la encontré. Dijiste que podías recuperar tu energía. ¿Qué haces? ¡Tómala ya! ¡Úsala! ¿Qué esperas? Una buena espada te reconoce. Solo necesito de su energía. Puedes con su energía, ni desenvainarla. Eres tan débil como yo. Esto fue algo inútil. Basta. Olvídalo. Vete. Dudo que así seas una amenaza para Sonrim. Naxu ya no está. Quédate como Mudok. Prefiero morir que vivir así. Entonces muere. Thank you.
La tumba de los cambia almas. Incluso quien me enseñó la alquimia de almas se deshizo de los cuerpos aquí. Al final, esta será mi tumba. Señor, ¿cuánto tiempo debemos mantenerlo cerrado? Ya terminé. ¿Sabe qué le pasaba a Mudok? No parecía estar bien. Me preocupa. Creo que se dirigía al lago Kyongshong dejó. ¿Se fue al lago? Prefiero morir que vivir así. ¡Entonces muere! Estás en Seyukwon, la enfermería del maestro Hoyom. Gracias a ti pude volver a venir. Tus ojos. Te puse unas gotas. Dijo que las marcas en tus ojos por el cambio de alma son como moretones. Te puse gotas para que aclararan. Mejor úsalas. Desenvainé la espada. Yo pude hacerlo. Sí, yo también lo vi. Pero no tienes la energía. Probablemente fue gracias a la energía del lago. Recuperé la energía allí. Tengo que volver. ¿Y qué? ¿Vivirás bajo el agua como un pez? Sentí que mi energía aumentó en el lago. Y la recuperé.
Eso es. Alguien con tanta energía como la del lago tiene que usarla en mí para recuperarla. ¿Quién? ¿Buscarás a un maestro? ¿Crees que hay alguien tan poderoso como el lago? Si existiera, ¿quién ayudaría a una asesina? Eres Naxu, cambia almas. ¿Qué? ¿Acaso Uk estuvo aquí en Seiyukuan? Dijo que su sirviente estaba herida y necesitaba tratamiento. ¿Qué? Es Mudok, ¿verdad? ¿Qué tan mal debe estar para que Uk viniera a Seiyukuan? Solo había oído hablar de Seiyukuan. Es una buena enfermería. Lo tienen todo. Hasta veneno. Las gotas borrarán esas marcas. Mantén un perfil bajo. Es todo lo que puedo hacer por ti. No. Quiero que tú seas mi amigo Kyung Chongbejo. Dijiste que arriesgaste tu vida por mí. Arriésgala una vez más. Eso te dolerá. ¿Qué le pusiste? Eso es una planta venenosa. Lo apostaría todo por ti. Y espero que tú sobrevivas. Si llegas a sobrevivir, aceptaré ser tu maestra. ¿Qué tienes? ¡Uk! ¡Uk! ¿Qué le pasa al joven? Tomó veneno. ¿Qué? ¿Cuál? Ese veneno hará que el corazón se detenga en unas 6 horas. ¿Pero cuál veneno tomó? No tendrán tiempo suficiente para averiguar cuál es y salvarlo. Solo existe una manera. Abran su portal y con ambas energías podrán sacarle el veneno. ¿Qué? Desbloqueen su portal, o él morirá. Jules, dicen que Uk fue envenenado. ¿Que morirá? ¿Qué? Dicen que fue Mudok, pero se niega a decir cuál veneno usó. Así que mi tío la está torturando. ¿Cuál veneno usaste? Sigan interrogándola. Eso la matará. Uk está muriendo. Hay que descubrir cuál veneno fue en las próximas 2 horas. Amo. Amo. Abra su portal. Podría ser su única oportunidad. Ya no hay tiempo. ¡Joven amo! ¡Se lo ruego, por favor! Señor Uk, ¿le pasó alguna cosa? El maestro Hoyom sacó el veneno. Ya está a salvo. ¿Así que encontró el antídoto? No, señor. Porque abrió su portal de energía.
¿Ya despertó? Estoy vivo, muerto. Casi muere. El maestro Ho lo salvó al abrir su portal. ¿Él abrió mi portal? Mudok la demente. Se negó a decirnos qué clase de veneno le dio. Solo quedó abrir su portal de energía. Lo apostaría todo por ti. Y espero que tú sobrevivas. ¿Y Mudok? Casi morimos. Estás demente. Sobreviviste. Aprendiz. Sí. Volví de la muerte por ti. Yanuk logró abrir su portal de energía esta vez. Maestra, tu aprendiz regresó, como había prometido. Para ser un buen hechicero, primero debes cumplir con ciertos pasos. Eres mucho peor de lo que creí. Observábamos a Yul. Mudok quería verlo. La chica con Uk, si no es quien parece, entonces tiene algo que ocultar. ¡Porque te amo! Escuche, amo. El príncipe vino desde el palacio. Existe otra espada que no puedes desenvainar. Si pierdo esta espada, será más difícil. Entonces tendrás que luchar por ella.